La Copa del Mundo ganada por la selección argentina significó para muchos aficionados del fútbol la consagración de Leo Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, para otros continúa el debate y la polémica con las comparaciones con Maradona, Pelé y el mismo Cristiano Ronaldo. La cuenta de Twitter Copa Mundial de la FIFA, manejada por el máximo ente regulador del fútbol, sufrió una tremenda bronca de aficionados por proclamar a Messi como el mejor de todos los tiempos. El debate del GOAT está establecido, el último premio es ahora parte de la colección, el legado está completo. Recordemos que GOAT hace referencia a la palabra de inglés que traducido al español es el mejor de todos los tiempos. Con este tuit la FIFA daba a entender que con la Copa del Mundo ganada por la Argentina, el debate había terminado, que Messi ganó el título que le faltaba para ser considerado el mejor futbolista de la historia de este deporte. Por supuesto que esta tremenda afirmación generó controversia y la cuenta se vio obligada a borrar el tuit después de varios minutos de su publicación. El debate en los comentarios fue brutal y decidieron terminar con la polémica eliminando la publicación donde hacían la afirmación acompañada de la foto de Leo Messi. Después de eliminar este tuit, minutos más tarde postearon la imagen de Cristiano Ronaldo con el pulgar arriba y poniendo en la descripción pulgares arriba si realmente disfrutaste de la Copa del Mundo. El community manager de la FIFA tuvo un día difícil, porque en este post la discusión anterior siguió por el mismo camino. Otro tuit que tuvieron que borrarlo. Así ha sido la tremenda polémica con la FIFA por nombrar a Messi como el mejor de todos los tiempos.